Pauta.info. Abogamos por fomentar y alcanzar un consenso suficiente, transversal, para lograr una solución integral a las cuestiones relacionadas con la reintegración de las personas presas por delitos de motivación política acaecidos en el marco del denominado conflicto vasco. Desactivación de las medidas de política penitenciaria que contravienen derechos humanos fundamentales, van en contra del tratamiento humanitario de las personas presas y son contrarias a los estándares internacionales. La inmediata excarcelación por parte de las autoridades competentes de las personas presas con enfermedades graves o incurables o de edad avanzada. El fin del alejamiento de las personas presas de su entorno familiar y social mediante su traslado a cárceles más cercanas a su domicilio. Estimamos imprescindible el fin de todas las medidas tendentes a retrasar el momento de la puesta de libertad de quienes ya han cumplido efectivamente su pena. Deberían derogarse por inhumanas las normas que eliminan cualquier esperanza de excarcelación. Es indispensable poner fin a la aplicación sistemática de medidas de aislamiento y primer grado a los presos y presas vascas por delitos de motivación política. Abogamos por la desaparición de las limitaciones sobre las personas con derecho a visita, por el fin del control indiscriminado de las comunicaciones orales y escritas y de las trabas al euskera. Asimismo, estimamos que ha de posibilitarse una relación estrecha de estas personas con sus hijas e hijos. El derecho a la educación y al estudio debería poder ejercitarse sin restricciones. Fin de la excepcionalidad penitenciaria para compresas y presos por delitos de motivación política como paso previo al desarrollo de una justicia de carácter transicional. Fin de la política de rechazo sistemático a la progresión de grado. Derogación de las medidas excepcionales referidas a los requisitos para beneficios penitenciarios, permisos de salida, clasificación en tercer grado y libertad condicional. Concesión inmediata de libertad condicional a los presos que hayan cumplido los 2/3 o 3/4 de la condena. Derogación de la prisión permanente revisable. Reforma de la legislación para que se devuelvan a los juzgados de vigilancia penitenciaria naturales las competencias sobre el cumplimiento de la pena impuesta, transferencia a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral de Navarra de la competencia de prisiones. Planteamos las siguientes bases para este plan. Primero, el reconocimiento del escenario político en el que la sociedad vasca está transitando de un estadio de violencia y enfrentamiento a otro de paz, convivencia y reconciliación que requiere de la implicación de todas las partes. Segundo, el respeto al derecho de todas las víctimas a la justicia, la memoria, el reconocimiento y la reparación. Tercero, asegurar que estas personas presas puedan ejercer sus derechos a la reintegración, participación y contribución al proceso de paz, normalización y reconciliación, mediante la aplicación de terceros grados, libertades condicionales tempranas y otro tipo de medidas que faciliten su pronta reintegración. Cuatro, en el marco del proceso de paz, normalización y reconciliación vasco, la implicación de las propias personas presas por delitos de motivación política en el proceso, profundizando en los cambios de rechazo individualizado al uso de la violencia, en su compromiso inequívoco con las vías pacíficas y democráticas y el reconocimiento expreso del daño en su caso causado, como voluntad clara de reparación del mismo. Pauta.info.